amigos y amigas de Diario El Salvador, ya estamos acá desde las instalaciones de este periódico, el periódico con el cual usted conoce el otro lado de la historia. Hoy tenemos invitados de lujo, invitados que han marcado historia y mucha trayectoria en la escena musical del Salvador. Estoy hablando de los Yo Sé Lora, bienvenidos. Gracias, Jonathan. Qué bueno que estemos por acá. Queremos compartirles por ahí unas noticias que tienen los Yo Sé Lora hoy para comunicarnos a todo El Salvador que nos puede interesar, para poner siempre en alto el nombre del Salvador a través de la música, ¿verdad? Es correcto. Bueno, por primera vez estamos participando. Hemos aplicado para ver si 11 categorías, alguna queda nominada para los Latin Grammy. Ok. Entonces, como es primera vez, pues estamos contentos, entusiasmados, ansiosos. Entusiasmados, una mezcla de emociones. Sí, correcto, esperando esas votaciones, a ver si logramos clasificar con alguna canción. ¿Qué significa para los Yo Sé Lora este paso? Bueno, yo creo que es un paso súper grande. Hasta el momento solamente han habido nominados. El maestro Álvaro Torres ha estado nominado. Y la última vez que estuvo nominado fue en el 2010. Sí, ya bastante. Entonces, después de 13 años, creo que ven una nominación a otro salvadoreño. Estamos súper contentos, emocionados, esperando, porque es un filtro el que hay que pasar. Se van a una votación de dos rondas y al pasar las dos rondas, uno queda automáticamente nominado. Y de ahí, a volver como que dicen después del salvadoreño, filtro. Para que podamos ganar el Grammy. Hasta el momento ni un salvadoreño lo ha ganado, solo hemos estado nominados, pero primero Dios, creo que solamente el hecho de estar nominado es un gran paso. ¿Qué significa también en el marco de los 50 años, los 50 años de trayectoria, dar este paso, animarse a lanzarse algo nuevo y que sea significativo no solo para la música, sino también para su carrera? Sí, yo creo que, bueno, llegar a 50 años de carrera no es fácil, se puede decir. Y entonces, estar participando, digamos que el álbum, digamos, de larga duración, esté participando, porque se grabó en vivo el concierto a los 50 años, y con ese el que estamos participando, esperamos pues tener suerte para darle como ese agasajo que hace falta pues para la celebración. Ahora, ¿cuáles son algunas de las canciones o el álbum o los álbumes que están buscando ustedes que entren a las nominaciones? Bueno, yo creo que tenemos tres literalmente. Tenemos El Amor y Dolor, que es uno que grabamos el año pasado, que de 13 canciones, 11 son mías, 2 de mi papá. Okay. Tenemos un single que es El Perdedor, de una canción tropical, que estamos en esa categoría, mejor canción tropical, que es el género salsa. Pero hay uno que creo que le estamos apostando bastante, que es el mejor álbum de un tropical tradicional, que en este caso sería el álbum conmemorativo que sacamos como los Yo Sé Lora 50 años, ya que así como decía mi papá, es como el focus que tenemos, ¿verdad? Ya sabemos de que 50 años de trayectoria artística, de música o 100% inédita, creo que le da bastante un plus a esta categoría y le estamos apostando bastante. Aparte de que gracias a Josué Pineda, que es el de PJ Media Group, que es una con sede en Los Ángeles y también que es parte de nuestra editora aquí de Waves Music, y gracias a él pudimos conseguir de cómo poder aplicar a estos Latin Grammy, y también con la ayuda de Ángel Vidal, que es un ingeniero de audio graduado de Berkeley. Con él también trabajamos parte de la mezcla y masterización del tema, del álbum, y creo que ha quedado bastante bonito. Ya también se subieron el concierto, que este también va el concierto como el video más largo en otra categoría, así que pueden disfrutar una hora de música continua sin parar. ¿Cuántas categorías son las que están buscando? Son 11 categorías, donde la mayor parte la lleva el álbum Amor y Dolor, donde participan, digamos, como la nueva regional mexicana, claro, la mejor. Hay una como mejor canción regional mexicana, que es No Te Deseo el Mal. El álbum como tal está como un álbum tropical alternativo. También tenemos otra como una canción alternativa, que sería Yo Quiero Saber, que es el género reggae. Entonces hay bastantes categorías donde va Amor y Dolor, pero también estamos apostándole como al single del Perdedor, que es una canción salsa, y el conmemorativo de los 50 años. Ahora, de pronto uno puede decir, bueno, El Salvador se puede animar a buscar un premio Grammy Latino, ¿por qué hacerlo? A veces creo que nos falta como soñar un poco, ¿no? Como ambicionar un poco más. ¿Qué motivó a los Yo Sé Lora a decir, bueno, hoy es el momento, hay que irlo a buscar y hay que lanzarnos a buscar esta meta?
Yo creo que siempre han existido momentos para hacerlo, pero la oportunidad no se había dado. A veces uno no busca ese tipo de oportunidades, y a través de esta empresa que nos está representando las canciones en todo el mundo, entonces de ello salió, digamos que entonces sí, podemos participar, ¿verdad? Si tenemos canciones originales. Tienen la calidad, y tenemos, ¿no? La calidad. La creatividad. Entonces, de ahí nació todo, pues, entusiasmado, porque la verdad que nunca habíamos nosotros estado pendientes, solo a través de cuando salen los Latin Grammy, que ganó Julano, que ganó Sutano, pero uno no entra, digamos. Que chivo como, fuera. Que chivo fuera, ¿verdad? Buscando las conexiones. Siempre he pensado yo de que la mayor parte de conexiones están a través de las disqueras. Claro. Y entonces, aquí como no había una disquera que pueda representar, pues, al artista nacional, entonces nos hemos quedado ahí en espera, pero bueno, todos los nunca se llegan. Todos los nunca se llegan y hay que dar el paso. Sí. En el caso de José Lores, es una consagración de una carrera. En tu caso es dar un salto cualitativo, cuantitativo, en una carrera que podemos decir que va emergiendo. Personalmente para vos, José Junior, personalmente para vos, ¿qué significa? ¿Qué valor da para tu carrera decir, bueno, a la edad que tengo, a lo que he recorrido, me voy a animar a hacer esto? Yo creo que es bastante como se dice, se siente emocionado al estar participando, nunca me lo imaginé. Siempre quedamos como, bueno, sabemos de que nuestro género musical, el tropical, siempre vamos a las giras en Estados Unidos, claro, y todo eso, pero nunca nos habíamos puesto como a participar, ¿verdad? Creo que es bastante, creo que podría marcar un punto de... Un referente, no solamente para mí, sino que también para todos los jóvenes que están haciendo música, porque uno, creo que como cuando uno juega fútbol, siempre ve futbolistas grandes y puchica, si yo hubiese jugado fútbol, ¿verdad? Entonces yo veo después, puchica, hay gente tan talentosa alrededor del mundo y que quizás ya tiene mayor fama que uno y es menor que uno y unos 14 años en ese género, creo que te da como, puchica, ¿cómo podría ser? Yo creo que esta ventana que se ha abierto para que El Salvador pueda verse representado, y creo que va a ser bastante un punto de marcar un precedente para las nuevas generaciones, porque creo que en El Salvador hay bastante talento y solamente lo único que hay que falta, por decirlo, es el apoyo y buscar, como dice mi papá, los conectes para poder entrar entre los grandes. Ahora, desde tu experiencia, yo sé, ¿qué se necesita para que vaya generando más ese entusiasmo de hacer esto, de producir tal vez con más enfoque, no solo el enfoque local de decir, ah, bueno, voy a lanzar esta canción, que la gente la disfrute, que la baile, sino ¿qué hace falta para que la producción lleve otra meta, otra iniciativa, algo que salga de nuestro país y quiera trascender frontera? Sí, yo creo que, digamos, la lucha de muchos artistas ha sido todo el tiempo, solo que hay dos décadas que prácticamente no se ha podido sobresalir. Tal vez la última década de los 90 fue la que dejó mucho recuerdo, pues, así como a la época de los 60 con 70. Pero a partir del 2000 no ha habido nada, entonces creo que esto es como algo importante como para abrir esa brecha y que la gente pueda creer en la música nacional. Bueno, y tal vez si nos regalan un mensaje para la gente que nos está viendo, ¿vale la pena creer en la música salvadoreña? Sí, sí. Bueno, definitivamente, para los jóvenes que nos están viendo y todas las personas, creo que aquí en El Salvador hay bastante talento y pues lo que tiene que hacer uno es perseverar, ser un luchador. Así como mi papá a los 50 años se le vino la oportunidad de poder participar a los Grammys, en mi persona a los 14 años vine a participar por primera vez a los Latin Grammys. ¿Quién quita que en un futuro también a usted que va comenzando en su carrera el otro año pueda participar? Creo que no está de más. A la larga, si tienes tantos años de experiencia, sino que media vez uno le ponga bastante amor al arte de la música, creo que se puede lograr todo. ¿Don José? Sí, yo creo que, digamos, es una buena oportunidad para el mensaje para las nuevas generaciones, que no desmayen, porque a veces cuando desmayan porque no les pegó algún tema o una canción y ya se retiran y no le dan esa importancia que se necesita. Entonces, dedicarse de lleno, pues, a este arte musical es bien importante. Se puede salir adelante, digamos, como conquistar esos, claro, digamos, ese éxito que a veces no es fácil a los primeros de cambio. Okay.
Entonces ya en los 50 años yo puedo decir, bueno, valió la pena luchado en este rubro y la verdad que esa es la motivación para los talentosos, porque hay mucho talento en El Salvador. Es increíble la forma como hay talentos en tantos ritmos de música. De todo lo que te puedes imaginar estilos, de ritmos, sí, se manejan aquí, claro, y con bastante, digamos, canciones inéditas, canciones originales. Lógicamente que el más fuerte que ha estado siempre acá, pues es la cumbia, lo tropical. Claro. Pero bueno, es importante este paso, es clave para la música salvadoreña, así que gracias a los Dios de Lora por haber compartido con nosotros. Gracias. No, gracias a Diario El Salvador, a ti, Jonathan, por esta entrevista y bueno, esperemos a cruzar los dedos para que las votaciones salgan, digamos, como favorecidas. Que la próxima entrevista sea para hablar ya de la nominación. Que la entrevista sea para, señores, voten por nuestra canción para que ganemos el Latin Grammy. Así es, que sea para eso. Así que de verdad, ánimo, que sea el primer paso de muchos más también en el futuro. Y bueno, a ustedes también que nos están viendo, gracias por estar siempre pendientes de Diario El Salvador. No olvide consultar las redes sociales de Diario El Salvador. Conozca el otro lado de la historia, que nosotros seguimos contándole muchas, muchas historias más de nuestro querido país. Hasta la próxima. Dos, agarrando la paleta. Y tres.